Buenos días, ¿cómo les va a todos y a todas? Bienvenidos a otra emisión de Desde la Vida, el programa más inclusivo de la tele, en la pantalla de la televisión pública. Programa número 651 hoy, ya pasamos los 650. Hoy lo vamos a tener de visita a Lucas Slevin, que es un joven que tiene dislexia y que es un Instagramer muy exitoso y que nos va a contar cómo es vivir con dislexia. Vas a ver que es todo muy simpático y muy interesante, te va a encantar. Y también lo mandamos a Walter a unas jornadas que se llamaron Buceo sin Barreras en la Andes, y fue su bautismo. Ahí Walter por primera vez buceó, que era uno de sus sueños, por otro lado. Después vamos a charlar con él y nos va a contar de qué fue la cosa. La tenemos también, como siempre, la señora Coti, acá. ¿Cómo le va, Fena? Buen día a todos ustedes. Soy señora, es verdad. Qué realidad, compañero. Bueno, vamos a hablar de tres cosas, importantes, si el tiempo me permite. Y escuchen porque les va a interesar cada uno de los temas. El primero, que es mi columna, va a ser sobre el desalojo. Seas vos un propietario con discapacidad, un inquilino con discapacidad, tenés que saber cuáles son los derechos que te amparan y, por supuesto, qué procedimiento existe para que vos estés protegido y garantizado ese ejercicio de derechos. Después te voy a hablar de otro tipo de temas. Vamos a hablar del Parkinson. Así que si tenés algún conocido, invítalo a que se acerque a la pantalla, porque hay coberturas específicas, hay normativa específica, encuadra en discapacidad, cuándo y cómo, te lo cuento. Y después, si vos por casualidad tenés una mamá, una tía, alguien que sea un adulto mayor, muy mayor, y tiene un régimen de internación domiciliaria, pasan cosas con las obras sociales y las prepagas, que si te quedás ahí, yo te juro que te la cuento. Con Fena. Acá estoy con mi invitado. ¿Qué haces, Lucas? ¿Todo bien, vos? Bien. No nos demos. Yo no quiero más el puño. Yo tampoco. No quiero más el puño. Me niego. Al principio era el codo. Sí. No sé cuándo fue la transformación o el pase del codo al puño, no me acuerdo. Yo tampoco. Pero terminemos con el puño. Y listo. Así vamos alejando la pandemia un poco. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Él es Lucas Slevin. Ya lo mencioné en la apertura, y es un joven con dislexia. Uh-huh. Nos llamó mucho la atención, además, tu éxito en las redes, además. ¿Cómo usaste tu no sé si decirle, ¿es una discapacidad la dislexia también? No, ¿sí? Es más un trastorno. Es un trastorno. Lo digo entre comillas porque no sé si trastorno es la palabra correcta, pero sería trastorno más la palabra. Bueno, ¿cómo utilizaste eso con humor, muy divertido, y cómo lo capitalizaste en las redes? Tuviste mucho éxito. Primero, explícanos un poco qué es la dislexia, que después igual vamos a ver unos videos, pero como para introducirnos un poco, ¿qué es exactamente la dislexia? Y la dislexia es bien, como acabo de decir, un trastorno, entre comillas, de aprendizaje. Se nos cayó algo allá, ¿eh? Sí. Uy, se nos cayó una silla. Un trastorno del aprendizaje. Es un trastorno del aprendizaje, el cual impide que seamos capaces de procesar la información que está escrita de la manera en la que debería ser interpretada. Ponle, cuesta mucho leer. Los síntomas principales son que las letras se mueven, se transforman, se cambian de lugar entre sí, o las oraciones completas. Hay millones de variedades, depende mucho de la persona y del nivel también de la dislexia. Pero es eso más que nada. ¿Y cómo fue eso en el colegio, por ejemplo, en tu infancia? Y es una historia larguísima, pero lo que puedo contar es que yo, cuando me enteré que tenía dislexia, me enteré de una manera bastante bruta y bastante fea. Yo estaba en primaria y tenía que leer. ¿En qué grado? Ponele que tenía... Si te digo qué grado, no sé, pero tenía 8 o 9 años. Supongo que... Cuarto, tercer año, puede ser. Y hicimos ronda de lectura y la profesora... Bueno, te toca a vos, Lucas. Yo leí, obvio. No sabía que tenía ningún tipo de trastorno ni nada. Yo leí como había que hacer. Y yo empecé a leer, sentía que leía bien, evidentemente no. Y todos empiezan a reír. Yo no entendía por qué se reían. Claro, el nene estaba leyendo muy mal. Y la profesora me saca del aula, yo me puse nervioso, terminé llorando, obvio, porque se me estaban riendo todo el aula. Y me dice afuera del aula: yo sé que vos tenés un problema mental, que tenés una enfermedad, pero lo vamos a llevar adelante. Y yo no estaba para nada enterado de todo esto, porque mi mamá había tomado la decisión de no informarme para que yo no lo tenga como escudo. El tipo, se viene un examen y yo decir: no puedo porque tengo dislexia. Era, no, resuelvo igual. Pero esta profesora no respetó la palabra de mi madre. Pero tu mamá tampoco se lo había dicho a la profesora. No, sí, el colegio estaba reinformado, mi mamá también. Ah. Pero había como una decisión de parte de ella, era que no lo sepa para que no se detenga de hacer cosas, no se prive porque piensa que no puede. O sea, que lo haga igual porque puede. Y sí, evidentemente pude.
pero bueno, esta profesora no respetó ni mis tiempos para poder procesar ese tipo de información. ¿Y qué pasó? ¿Se sacó del aula? Sí, y me dijo esto, yo sé que usted es una enfermedad, y yo al toque ya no me acuerdo más nada, porque me bloqueé, me puse a llorar, me puse súper nervioso, y después le pregunté a mi mamá al final del día, che, ma, ¿tengo una enfermedad? ¿Tengo un problema? Y me dijo, no tenés un problema. Lo que tenés es una manera distinta de percibir la información, que no es ningún tipo de impedimento, es simplemente otra vuelta de tuerca. Ajá. ¿Y se corrige de alguna forma? O sea, ¿se corrige con alguna medicación o algo? No. Por lo que tengo entendido, es algo con lo que yo nazco y muero. El nivel de dislexia, cómo funciona, ¿se entiende? Sí. Yo nazco con este grado de dislexia y me muero con el mismo, pero sí es entrenable. O sea, no se puede corregir de la noche a la mañana por completo, pero puedo ir mejorando y viendo qué va a hacer mi cabeza cuando estoy leyendo e ir atajándome. Y hay una cosa que a mí me llama la atención para bien, digo. Uh-huh. Todo eso vos lo capitalizaste con mucho humor, uh-huh. ¿no? Hay otras personas que por ahí lo sienten como un peso, como una carga, como tal vez como o lo ocultan o sienten que eso los condiciona. ¿A vos eso te vino... Se te vino a la cabeza como algo humorístico, incluso. Claro, porque sí. Ahora, pero... vamos a ver unos videos, okay. que publica Lucas, que van a ver por qué digo que se lo toma con humor. ¿Te lo tomaste con humor de entrada, eso? ¿Nunca te sí. pareció algo...? No, fue un proceso. ¿O en un principio te pesaba eso? Sí, en un principio me súper pesaba. ¿Sí, te pesaba? Se me reían los compañeros, como conté, mis profesores todos me tomaban... ¿Te reían como... cuando vos le decías, no, escúchame, tengo esto que... Una vez que lo pude hablar, sí. ya todo fue mejorando, pero con mis compañeros. Con los profesores, no, yo siempre era el tonto, el... Vos no sabés hacer nada, vos sos el chico uno. Entonces sí, siempre me pesaba, pero era por esto, que los profesores me miraban y trataban... ¿Vos te sentías así cuando te decían, te echas el tonto? ¿Te sentías así? Sí, vos... yo tuve la autoestima por el piso. Pero totalmente, yo no quería ir al colegio, yo no quería salir de mi casa, yo no quería salir de mi cama. ¿Amigos? Amigos, gracias a Dios, tuve y tengo un grupito que todavía sostengo, mantengo, que sí se tomaron el tiempo y tuvieron la paciencia de entender e intentar ayudarme. Si bien, bueno, fue un proceso desde el principio, ni yo entendía qué pasaba y ellos tampoco. Ahora, qué raro, porque son... O sea, entre comillas, la discriminación o las trabas o los prejuicios venían de los profesores. Sí, el bullying. ¿Vos lo considerabas bullying? Para mí era bullying completamente. ¿Total, sí? Sí. O sea, un bullying hecho por los profesores. Sí, sí, porque eran ellos los que se tomaban la molestia de recordarme que yo no podía hacer el examen o que yo era tonto y me ponían el 1 y no me daban en ningún momento una forma distinta de demostrar que sabía las cosas. Porque mira, no es que no estudiaba, no es que no sabía. Yo los temas se los explicaba a mis compañeros. ¿Viste que en la clase está el que no estudió y que estudia el mismo día? Sí. Bueno, yo era el que le explicaba a ese. Y se sacaban todos 10 porque yo lo entendía, lo podía explicar. Pero a la hora de hacer el examen escrito, yo escribía muy mal. ¡Qué bruto los profesores! Sí, bueno. ¡Qué bruto! Completamente. ¿Claro? Por eso estoy haciendo tanto ruido en redes. Porque no puede ser que el sistema educativo esté tan al revés, tan mal. Tanta falta de empatía. No sé si esto del sistema educativo o tu colegio, que no sé si... No lo voy a mencionar porque no estoy acá para atacarlos a ellos. Pero el colegio, la verdad que tiene es un proyecto pedagógico arcaico, troglodita directamente. No puede ser que no tengan en cuenta eso. Sí, y no sé si tanto en mi colegio, porque a mi hermano lo cambiamos también porque estaba yendo al mismo y cuando yo terminé dijimos, basta de esta gente que nos maltrata, vamos a otro. Fuimos a otro y a ver, es un colegio bajo el nombre de Inclusivo, más lento, más tranquilo, pero aún así tiene sus señoras maestras ciruelas que no saques la calculadora, no puedes escuchar un audiolibro, que no sé qué, y nos tienen cortitos. Es como, dale, hasta el colegio se denomina Inclusivo y aún así limitás a mi hermano y lo haces sentir mal, dale. ¿Tu hermano? ¿Por qué tu hermano? ¿Tu hermano también tiene dislexia? Mi hermano también tiene dislexia y mi mamá también. Es un tema hereditario. ¿Y tu mamá también? Sí. Imagínate cómo es en casa, un desastre todo el tiempo. Vamos a ver el video. Vamos a ver este video que está subido a Instagram, ¿no? Sí. Está subido a Instagram, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a verlo, dale. La dislexia y sus síntomas principales. Uno de los principales síntomas de la dislexia es, al leer, se te mueven las letras de lugar. Otro es que además de las letras, también las palabras y las oraciones enteras cambian de posición en la hoja. Se altera todo. No es nada tan grave, todo afecta al principio, cuando le das esa primera ojeada a la hoja. Ahí, todo baila. Pero después, cuando querés hacer foco, ya podés leer. Sí se siguen moviendo algunas cosas, pero con paciencia y amor podés leer. Otro de los síntomas principales es confundirte la izquierda y la derecha. Lo digo, porque encontré soluciones a ese problema tatuándomelas. Otro de los factores es que también afecte con los números. Esto tiene otro nombre, se llama discalculia, pero si se te mezclan las letras y los números,
No sé qué nombre posee, pero es una extraña combinación entre la dislexia y la discalculia. Eso lo tengo yo también. A ver, contame la historia de este video. Ahí yo quería buscar una manera de explicar, porque me afecta también con los números y aún así no es discalculia. Nunca me lo diagnosticaron como discalculia, que discalculia sería, como dije en el video, lo mismo que la dislexia. Pero con números. Pero con los números. ¿Te pasa con los números? No. Y sí. ¿Sí? Completamente. ¿Cómo haces con los billetes? Yo trabajo de cajero y es todo un desafío. Para, ¿te equivocás para menos o te equivocás para más? Pues, todo depende, te pasa de todo el tiempo. ¿De cajero en dónde trabajas de cajero? En el local con mi mamá, Papelera Pilar se llama, y ahí yo estoy de cajero. Y... Menos mal que es el local de tu mamá, o sea, si te equivocás está todo bien, porque se equivocan todos. Sí, no, si ahí tuviera un jefe que no fuera mi familia, no sé qué me pasaría. Ahí se puede equivocar tu mamá también, se pueden equivocar todos con los números. Sí, y lo peor es que ella también se confunde porque le pasa lo mismo que yo. Entonces siempre cobramos o de menos o de más, pero ya es cuestión de paciencia y costumbre que al cliente hago la cuenta con él, ¿entendés? Es como, che, creo que hice mal la cuenta y me ayudan. Que te tocan siempre bueno, pues te toca algún pícaro y cuando tocan, te dice, no, esto está mal esta cuenta, mira, es así. Sí, cuando tocan los clientes bravos, bueno, no sé, es todo un tema. Pero después es divertido, mientras tanto. O sea, te tocó un oficio o un trabajo bastante, no muy adecuado para lo que te pasa, digamos. Sí, obvio que no es adecuado, pero no hay nada que me limite, así que yo lo voy a hacer igual. Y aparte, aparte la papelera de tu vieja. Sí, ya además. Está, no pasa nada. Claro, ponle. Bueno, vemos otro video, ¿tenemos otro? A ver cómo se siente. Hola, soy Lucas, como muchos sabrán tengo dislexia. Encontré creo que el recurso correcto para mostrarles qué se siente y qué sucede cuando estoy leyendo. Por ejemplo, agarramos la palabra. Vos la querés leer y esta B larga, puede tener todas estas formas. Esta también, puede hacer esto. De repente la A puede hacer esto, o esto. Y la P puede ser una R, también puede hacer esto. La palabra entera puede hacer esto. También puede ocurrir esto. O simplemente esta puede desaparecer. Así funciona todo el tiempo cuando quiero leer. Ahora entenderán. Hola, ¿cómo están? Soy Lucas. Espero estén muy bien. Como muchos saben, tengo dislexia y hoy vamos a leer con mis ojos. Este es mi caso particular con la dislexia, no a todos nos pasa igual. Necesito que roten el celular para este video, discúlpenme la molestia, pero van a ver que vale la pena. Vamos a agarrar esta frase. Vos la querés leer y apenas empiezo a recorrerla con los ojos, empiezan a pasar estas cosas. Y vos no entendés, no te das cuenta que esto está ocurriendo y una vez que te percatás, bueno, se acomodó. Ya está, ahora lo puedo leer. No, porque empiezan a pasar estas cosas. Empiezan a rotarse las palabras unas con otras. Inexplicable, una locura. Una vez que se acomodaron, está bien, ahora sí. Tercer intento, lo puedo leer. Se dio vuelta la palabra sin explicación alguna. Se acomoda, ahora sí, lo puedo leer. No, pará. ¿Se alejó y volvió? ¿Qué está pasando? Eso ocurre siempre que quiero leer. Cuesta mucho, pero con paciencia, amor y dedicación he logrado leer varios libros ya. Muchas gracias. Cosas que debería saber y que no sé. Mi número de teléfono, leer la hora en un reloj de agujas, hacer cuentas mentales rápidas, no vivir en constante ansiedad, estacionar en 180 me cuesta un montón, ir al supermercado solo, por alguna razón me produce muchísimo miedo. Piano, ya sé que no debería saber tocarlo, pero es que estoy tomando clases hace un año y debería ya poder tocar algo, pero no sé tocar nada. Y de tocar la guitarra ni hablar. Gracias. Cosas que debería saber hacer, pero no sé, según mi mamá. ¿Lavar los platos? No, sí sé, que no los laves otra cosa. Bueno, ordenar tu cuarto. No, bueno, sí sé, pero que no lo ordenes otra cosa. Cocinar. No sabes cocinar. No sabes dar un vuelto. Tenés que hacer una cuenta en la calculadora para dar un vuelto. Yo también. ¿Atarse los cordones aprendiste ya? En mi defensa, mis zapatillas no tienen cordones. Me pedía que le compres zapatillas con velcro. Yo aprendí a los 30 años a atarme los cordones. ¿El DNI? ¿Lo aprendiste? Sí, el DNI me lo sé. ¿Fechas de cumpleaños? ¿Te acordás vos? No. Yo ninguna. Es el mío. El tuyo no me lo sé. Vamos a hablar de que yo no sé cuándo nacieron, ¿sí? Fechas de nacimiento de mis hijos no las sé. No las retengo. Eran cosas que yo no sabía, ¿no? Que vos no sabías. Yo tampoco las sé. Bueno, está bien. O sea, tuve ese... Es la familia dislexia. Sí. Directamente. Ese primer video, ¿cuántas visualizaciones tuvo? Las letras que se mueven, hoy tiene 10.400.000 en TikTok, si no me equivoco, 400, 300. ¡Wow! Sí, hizo un boom impresionante. Eso en Instagram.
Eso fue en TikTok primero y después en Instagram. Ah, en Instagram. En Instagram tiene unas 100.000, es un poquito más tranquilo. No, TikTok. Pero 10 millones en TikTok tiene. Sí. ¡Wow! O sea, sos un verdadero TikToker. Lo intento. ¿Y los editás vos? Sí. Sí. Y con la participación estelar de tu vieja también. Sí, es como el personaje principal de mi vida. Aparte es el personaje principal de mis errores. Así que está buenísimo compartirlo con ella. Vamos a traerla a tu vieja. Está acá, ¿no? ¿Dónde está? Acá estamos. ¿Cuál es tu número de DNI? No, tengo que pensarlo. La tenés que pensar. ¿Se acuerdan de la dirección de su casa, sí? La aprendí con... Pero espera, una vez que aprendés, por ejemplo, el número del DNI, sí, no una vez que lo aprendés y lo memorizás, ya está, te queda. Sí. ¿O no? Sí. Yo lo tengo que ver escrito. Y lo ves escrito y se te mueven todos los números. Sí, pero es una cosa sola. Si es una frase, a mí se me mueven. A mí se me cambian los renglones para arriba y para abajo. Es diferente. Pero es diferente lo de... Es diferente. Claro. Hay, dependiendo mucho de la persona y del nivel en el que se encuentre su dislexia, hay muchísimos síntomas distintos. Por ejemplo, ¿a vos se te mueve de para arriba y para arriba abajo? Y para abajo. Yo me acuerdo que mi papá me hacía poner una regla para leer cuando era chiquita. Una regla para que pueda seguir con el renglón. ¿Y cuando escribías te ibas para abajo también? Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Así solo para abajo o ibas para abajo y para arriba? Es como que o veo la letra o veo el renglón. Es como que escribo. Escribo, pero, como salga, pero ahí en el para video, abajo. Ahí en el video, vos decís, sí, que cuando enfocás... Claro, eso es desde mi experiencia. Ahí me pasa que apenas pongo los ojos sobre un párrafo, ponerle que te da una fotocopia, todo se mueve y después puedo ver que hay palabras. Y una vez que me doy cuenta que hay palabras, o sea, que puedo arrancar con la lectura, puedo hacer foco, pero se empiezan a mover de a poquito y se vuelven a acomodar palabrita por palabrita o frase por frase. Eso me pasa a mí. ¿Complicado para leer libros? No, yo le tengo fobia a los libros. Yo también. Yo le quedé con fobia. Ah, bueno, vos te muerden los libros. No, sí, por supuesto. Yo agradezco la internet, agradezco YouTube, agradezco toda la tecnología que hay ahora. Los audiolibros. ¿Y cómo haces con los subtítulos de una película? Me estresan, los odio. Sí. No puedo. No pongo con subtítulos. Trato de buscar una en español. En español. Sí, yo inglés sé, así que prefiero mirar solo en inglés o en español. Con subtítulos me pone muy mal humor. Pero vos, si no está en español, no, vos subtítulos no. Sí, no. Están. Pero están. ¿Qué ves? Como unas letritas que se mueven. Claro, tenés que lograr focalizar mucho con la vista cuando querés leer. Es sobre un desgaste. Esto no, pero sobre los subtítulos más todavía. Claro. Porque se te escapan. Vaya, entonces tenés que, y ni sí, te explico. Tenés que mirar abajo y arriba. En realidad yo a veces pienso, cuando vemos nosotros una película subtitulada, viste que por ejemplo en Italia o en España casi no existen, hay un cine o dos que tienen películas subtituladas, el resto están todas traducidas. Sí. Porque ellos dicen que cuando vos lees los subtítulos, el 70% de la película lo estás mirando abajo y no arriba. Sí. Lo cual tienen razón. Y sí. Porque muchas veces hay expresiones de los actores que no las ves porque estás leyendo las letras. Sí, completamente. Esto es así. Igual nos da mucha bronca escucharlo al Pacino hablando como un español. Sí, seguramente. Obvio. Pero digo, para vos no, queda, no queda opción para vos. No hay opción. Para vos al Pacino va a ser un mexicano siempre. Siempre. ¿No? Es así. Claro, y bueno, es una solución, qué sé yo. Nosotros los que tenemos los disléxicos es que siempre estamos buscando la vuelta, la forma. La solución, que es lo bueno que tenemos. Si no podemos así, lo hacemos así. Si no podemos así, lo hacemos así, hasta que le encontramos la solución. Vamos a entrar al tercer disléxico de la mañana. La familia Bruno. Disléxica. ¿Qué haces, Bruno? Más acá. Ahí estamos. Vos no vas a un colegio como el que fue tu hermano, ¿no? Iba. Claro, fue. ¿Y que también te molestaban? Sí, los profesores. Entre todos. Ganas de escracharlo. Es que nos faltan. Me dan unas ganas de escracharlo. No, pero ¿sabes lo que pasa? De escracharlo. Vamos a hablar en disléxico. Hablemos en disléxico todos. No, lo que pasa es que nos tratan de vagos. Yo, a ver, cuando yo iba al colegio, no, a ver. ¿Por qué te tratan? Si yo te estudiaba. No, yo te explico. Mira, nos tratan de vagos. Sí. Porque en su caso fue de vaga, como el insulto que le decían era vaga. A mí lo que me decían era tonto. El tonto de la clase. Me pasó muchísimo tiempo que yo... ¿En cuántos grados de la primaria te pasó que eras el tonto? ¿Hasta que no, terminé el colegio y sigue siendo. ¿Y seguiste siendo el tonto? Sí, lo sigo siendo hasta el día. ¿Y para muchos de tus compañeros eras el tonto también? No, mis compañeros sí se tomaban el tiempo de escucharme. ¿Todos? Todos, porque yo no me reprimía nada, yo lloraba lo que tenía que llorar ahí. Igual este profesor me está haciendo mal y lo lloraba en clase y mis compañeros lo sabían, me escuchaban y estaban de mi lado, porque sí, o sea, el colegio no estaba haciendo nada. Y aparte... ¿Por qué no lo sacaste? Pasó de... A ver, muchas circunstancias. Acá te tiré una. No. Para el programa de Rolón es esta. Esta es para el programa de Rolón. No, te explico por qué. A ver,
Cuando me lo diagnostican a él de dislexia, sí, obviamente que hasta la psicopedagoga me dijo, tiene una enfermedad. Era recién se empezaba a saber, ¿no? Entonces yo pensaba que mi hijo era algo que teníamos que resolver. Pero si vos eras disléxica también. No, pero yo no sabía. Pero no diagnosticada. No te puedo creer. A los 40 años me diagnosticaron a mí. Cuando me dijeron que era hereditario. O sea, vos creías que era normal lo que pasaba con las letras. Pero sí. Y tu viejo y tu vieja, tu viejo y tu vieja no tenían idea. Yo te voy a ser sincera, yo no pude terminar el colegio. Yo no tenía estrategias y formas diferentes como las que hoy para poder estudiar. Porque tampoco sabía que había una traba. Yo pensé que era normal. Era imposible. Yo te leía. Pero es hereditario. Es hereditario. Según los psicólogos con los que hablé, viene de el hombre, como que se hereda más del gen masculino de la familia. ¿Pero tu viejo es disléxico? No lo sabemos, no sabría nunca decirte. Hizo... O sea, lee como nosotros, no sabría decirte. ¿Pero se le mueven las letras, no, se le mueven los números? No. No, dice que no, pero cuando ves lo que escribe... Escribe raro. Escribe no raro. Se le mueven las letras. Y es mi papá. Y es tu papá. O sea que tus nietos van a ser disléxicos también, no sabemos. Sí, pero ojalá la tecnología haya avanzado, los colegios aprendan a enseñar. Haces con así, con una compu y te acomoda las letras. Tac. Sí, o que te lo leamos alta. Yo, a mí me pasa que escuchando me aprendo todo en un segundo. Los libros en el colegio, después de luchar muchísimos años y aún sin el permiso del colegio, los estudiaba con audiolibro en YouTube. Y yo escuchándolos una vez después me sacaba todo 10, lo que me dejaban contar en oral, porque escrito no podía, pero igual aprobaba. ¿Cómo haces con la computadora? No uso compu porque no tengo, pero uso mucho el celular y ya el teclado me lo sé de memoria. Ya que me digas no tengo compu es... gravísimo. Un marciano. Sí, ya sé. Ya sé, pero no tengo dinero suficiente para conseguirla. ¿No tenés la computadora porque no la podrías usar por eso? No la tengo porque nunca fue una prioridad tenerla. ¿No? ¿Y con el celular cómo haces? Y con el celular me sé el teclado de memoria, pero aún así escribo... Tengo errores que no me doy cuenta, que no percibo. ¿No se te mueve el teclado? ¿No se te mueven las letras del teclado? No, porque lo escribo ya de memoria. Ah, o sea, está, sabes la ubicación, claro, de cada puedo una. Escribir acá y sé las letras que toqué, pero después lo que escribo es que está mal escrito por lo general. ¿Y vos, Bruno, cómo haces? ¿Tenés computadora? No, yo uso iPad. No ¿Usas uso iPad? ¿Y sí. se te mueven las letras también? Cuando leo el pizarrón o cuando leo un libro, ahí sí. ¿Qué haces en el colegio para poder estudiar y para poder escribir? Yo agarro un iPad, tengo una aplicación que yo le saco una foto, me pongo los auriculares y ahí ¿Pero en el colegio te lo dejan usar? Sí. ¿Sí? Después de bastante. O sea, este colegio es el que tendrías que haberlo mandado a él, que no lo mandaste. No me dejaron terminar de explicar por qué no lo saqué. Dale. Claro. Vamos a darle la oportunidad de que se reivindique. A ver, dale. No, a ver, él... Él iba creciendo con esa dificultad de aprender, pero yo como mamá terca que soy, disléxica también, que ahora me doy cuenta por qué hacía esas cosas, yo le enseñaba a él que tenía distintas estrategias para hacer. Yo por eso nunca le dije a él de entrada que era disléxico. ¿Por qué? A ver, porque sí se puede estudiar, sí se puede aprender, sí se puede. No hay impedimento para lograr ser, o inclusive estar en una caja atendiendo hoy, sí puede. Una calculadora al lado, sí. Se puede, todo se puede. Pero el tema era que él no sufra. Se habló con el colegio miles de veces, pero él había hecho un grupo de compañeras que todo lo que él tenía, él iba al colegio, todo lo que tenía que dar en exámenes, se lo leían por WhatsApp, era, ¿no? Claro, mis compañeras que te conté antes eran las que me ayudaban a estudiar, a hacer claro, la tarea. Claro, por WhatsApp le leían el libro y él lo escuchaba. Y era la forma de que él, él es un capo hablando en inglés, cosa que un disléxico es medio complicado. Para hablar en inglés. Ellos se ríen porque Walter de atrás tira data, ¿sabes? Walter está acá atrás y va tirando bocadillo, Walter. Escuchame una cosa, pero en el inglés más complicado todavía. Por supuesto, con él estamos complicados. Porque no es tu idioma y se te mueve todo igual. A mí siempre se me hizo fácil aprenderlo porque lo jugábamos en el colegio. No era como, lee este libro, responde estas preguntas. Eso ocurría, pero era más como un juego de... ver películas o escuchar canciones o qué te hizo sentir esta frase. No la entendías nada, pero era como que te hacía sentir. La profe te iba guiando en lo que significaba cada palabra. Era como más juegos, era más didáctico el aprender otro idioma. Pero bueno, conforme fue avanzando la secundaria y los chicos dejando de jugar, se transformó más en leer este libro y responder y ahí ya no pude seguir. Aparte, no había una ley que avale la dislexia cuando él iba al colegio. Creo que cuando tenías más o menos 16 años recién se aprobó la ley de la dislexia donde podíamos defenderlo. En quinto año cuando tenía los ataques de pánico, ahí recién me empezó a escuchar. Claro, ahí más o menos. Él tuvimos ataque de pánico, ataque de fobia, pero mientras tanto, mientras no había una ley y alguien que nos ampare y nos diga esto es así por... Era todo medio tomado de los pelos porque recién se empezaba a hablar de dislexia. Sí. Vos decís, a mí me pasaba lo mismo. Sí,
Pero no, en ese momento no lo comparás. Claro. No, yo era la vaga, yo me crecí creyendo que era la vaga en el colegio. El que zafa más es él. Es él. Porque después de las dos experiencias vos zafás. Sí, sí, ya no tenemos vago, herramientas. Favor, herramientas tiene. No vago. Bueno, se los voy a decir en disléxico. Gracias por venir. No, gracias, gracias por venir. Sí. No sé si me entendés. Sí, sí, obvio. Gracias por venir. Estuvo muy bueno. Bueno, ¿cómo es tu...? Tirá tu Instagram y tus redes para que te sigan. Okay, que te sigan más todavía. Ok, mi Instagram es Lucas Slevin con doble S, Lucas separado, Slevin. Ahí lo tenemos, arroba Lucas Slevin. Ese, tal cual. Ahí estoy yo. Ok, bueno. Perfecto. Bueno, gracias. Renit. Gracias a vos. Bueno, estuvo muy bueno. ¿A dónde estoy yo? Allá. Vámonos a un corte y enseguida venimos.